Bienvenidas a su programa Show Manual, su programa de manualidades vía internet totalmente gratis para que tú aprendas todas las manualidades de belleza y muchas más cosas aquí con nosotros. Ayúdanos a compartir, danos me gusta y bueno, pues comparte más todos nuestros programas. El día de hoy vamos a tener a la maestra Marisol Galván en la sección de bricolage con pintura de cara. Así es que vamos a ver lo que nos tiene el día de hoy. Con una técnica múltiple vamos a ver técnica de pincel y también aerografía. Vamos a comenzar con un pincel cuadrado de media y vamos a tomar un poquito de maquillaje en un tono morado metálico y vamos a comenzar desde el lagrimal, cierra tus ojitos Tali, desde el lagrimal hacia el extremo externo del ojo, como haciendo un antifaz en ambos dos lados, un poquito de tono rosado, integrando el color para hacer un difuminado. Ahí está. Y vamos a jalar un poquito el tono con pinceladas ascendentes para hacer un degradado de color. Y vamos a hacerlo con movimientos descendentes para mezclar los colores que ya tenemos. Externo del ojo hacia el pómulo. Con pinceladas muy suaves y tratando de integrar todo el color con nuestro pincel de aire. Y vamos a poner un poquito de pigmento blanco. Vamos a utilizar una plantilla con la que vamos a empezar a diseñar. Y comenzamos. Hacemos otro diseño por acá. Y tomes el diseño que tú quieras. Muy bien. Cierra tus ojitos por favor. Ahí lo que hicimos es ponerle en el área de luz, un poquito de luminosidad para que su mirada se vea intensa y tu diseño se vea también cargado de luz. Dale brillo al color. Mira hacia arriba, delineamos el ojito de la parte inferior, desde el lagrimal hacia el extremo externo del ojo, pedimos a la modelo que mire hacia arriba y vamos a jalar hacia abajo con nuestro pincel a 90 grados para que nos queden líneas muy definidas y a mano alzada. Voltea un poquito hacia acá. En el otro ojito también. Y bueno, si quieres aprender a fabricar tus esténciles o a manejar el aerógrafo, acuérdate que me puedes visitar en Pablo Neruda y Avenida Patria en el local L9, ahí en Plaza Universidad. De las líneas que hicimos, le vamos a poner una gemita. Igual, si te complica, puedes auxiliarte de unas pincitas y las colocas. Ahí está, otra más. Y otra más de este lado. Y cada uno de los garigoles para decorar nuestro antifaz. Y que se vea con más volumen nuestro antifaz. Volteando hacia acá, por favor. Hacia el frente, en el mentón. Treinta grados, delgado, grueso, delgado. Subes, giras. Otra vez. Delgado, grueso, delgado, giras y subes. Ahora del otro lado. Delgado, grueso, delgado, giras, subes. Delgado, grueso, delgado, giras, subes. Delgado, grueso, delgado, giras, subes. Delgado, grueso, delgado, giras y subes.
delgado, grueso, delgado, giras y subes. Y cuida, por favor, la simetría de tu diseño, que todo lo que tengas de tu lado derecho, también lo tengas de tu lado izquierdo. Con un poquito de azul. Y lo que voy a hacer es oscurecer los extremos y voy a dejar un poquito de claro en el centro de la boca para dar un poco de volumen. Es un tono morado. Intercaladas. El teléfono es el 38-34-08-41 y mi página es www.mayamakeup.mex.tl. Muchísimas gracias y sigue aquí en Show Manual.